Muchas gracias, muy buenas tardes, compañera regidora, síndico, maestra Nancy. Muchas gracias por acompañarnos en esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Queremos darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta sesión el día de este día jueves 22 de septiembre del año 2022. Damos inicio formal a esta sesión y para tal efecto le pediría al secretario de lectura al orden del día propuesto. Ok, inicialmente vamos a tomar la lista de asistencia. Perdón, que tome la toma del de primero de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor integrante Marta Estela y Mendy Fombona. En representación, se incorporan unos minutos. Regidor integrante José Amador Rodríguez Garza. Regidora integrante Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 13:11 del día 22 de septiembre de 2022, agradeciendo su asistencia y siendo válidos todos los acuerdos que aquí se tomen. Para cual efecto, ahora sí le pido al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Participación de la maestra Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la Unidad de Transparencia del Gobierno de Tonalá. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. Y 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración, mi compañera regidora y mi compañero síndico, el orden del día. Y en votación económica se pregunta si están de acuerdo en aprobarlo, si no, a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Una vez aprobado el orden del día y por consecuencia le damos la bienvenida a la maestra Nancy Flores y aprovecho para reconocer el trabajo que viene haciendo en su responsabilidad y le pido al secretario continúe con el orden del día. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la 11ª sesión ordinaria de fecha 14 de julio del 2022. En virtud de que fue circulada dicha acta y conocemos el contenido de los integrantes de esta comisión, en un solo acto les pregunto si se omite la lectura y se aprueba el contenido de la misma. Si están a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, le informo que el acta de la 11ª sesión ordinaria de la comisión queda aprobada por mayoría. Continúe con el orden del día, secretario. Punto número 4 del orden del día, relativo a la participación de la maestra Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la Unidad de Transparencia del Gobierno de Tonalá. Muchas gracias, secretario. Hicimos bienvenida, doy cuenta de la presencia de la regidora Marta Rizmendi. Y bueno, estábamos en la parte del orden del día, darle la bienvenida aquí a la maestra Nancy Flores y aparte de agradecerle que nos acompañe, el explicarles un poco aquí a mis compañeros, a mis compañeras regidoras y síndico, el formato de la presencia, de la participación de la directora de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, es un poco el hacer una glosa de lo que ha sucedido durante este año, primer año de gobierno, en virtud del informe presentado por el presidente municipal Sergio Chávez. Quisimos invitar a la titular del área que tiene que ver con esta comisión, inclusive la idea es que también podamos tener una sesión posterior al Contralor para que nos dé también cuenta de cuáles han sido las principales
actividades que ha tenido durante su responsabilidad y los avances que ha tenido en su responsabilidad durante este año. Entonces, es una especie de glosa, no es un formato oficial porque no tenemos contemplada la glosa en las comisiones, pero lo explico de esta manera para que más o menos se entienda el contexto de la participación de la titular de la Unidad de Transparencia, la maestra Nancy Flores, y si ustedes están a bien, les propongo que el formato sea el pedirle que haga uso de la voz, que nos informe de cuáles han sido las actividades que ha tenido de este primer año de ejercicio del Ayuntamiento Concejal de Tonalá en su responsabilidad, y posteriormente podamos hacer uso de la voz los integrantes de la comisión para hacer alguna pregunta, alguna duda o algún mensaje que ustedes quieran dar. ¿Sí? Si están de acuerdo, pues procederíamos a darle ahora sí el uso de la voz a la maestra Nancy. Muchas gracias, presidente. La verdad es que siempre es un placer para mí acudir con ustedes. Saben de antemano lo agradecida que estamos de forma personal y en mi oficina por el apoyo que hemos recibido de parte de la comisión y en particular de parte del regidor. Y con todo gusto presento un pequeño informe. Bueno, como todos ya saben, pues bueno, el objetivo de la unidad de transparencia pues es brindar y garantizar el acceso a la información tanto pública, tanto a los ciudadanos, inclusive a los propios servidores públicos, que muchos de nosotros van a la oficina a solicitar información, no como servidores públicos, sino como ciudadanos, ¿no? Entonces, quise hacerles llegar un breve informe para que lo tengan ahí y si de ahí les surge alguna duda, con todo gusto. Entonces, bueno, parte de lo que hemos venido haciendo pues ha sido actualizar la información dentro de la plataforma que a mí compete, dentro del banner de transparencia del portal oficial del ayuntamiento. Tenemos un avance sumamente importante, como en todos los ayuntamientos, supongo yo, como en todos los sujetos obligados, siempre hay áreas un poco más atrasadas que otras, pero creo que hoy por hoy somos uno de los sujetos obligados que más actualizados en el tema de la publicación de la información fundamental, estamos muy al día. Garantizamos el acceso. ¿Cómo es que garantizamos el acceso? Bueno, le damos el servicio y la atención a los ciudadanos. En el caso de mi oficina, se presentan mucho las solicitudes físicas. ¿Qué es esto? Que los solicitantes se presentan a la oficina y ahí se les da tanto la asesoría como el cómo se les va a entregar la información, se les brinda la asesoría desde el inicio, cómo llenar la solicitud hasta la entrega de la misma. Se les da también la atención vía correo electrónico y a través de la plataforma nacional. Hemos promovido también el acceso en cuanto a la protección de datos personales en diferentes capacitaciones. He tenido la fortuna que muchos de los directores y muchos de los titulares de transparencia de los OPDs del propio ayuntamiento nos han pedido que los capacitemos. Y tienen muchas dudas en el tema de la protección de datos, sobre todo. El otro día me comentaba la compañera del Instituto de las Mujeres, en el DIF también tienen mucho tema en el tema de cómo protegemos este tipo de información, qué se puede dar, qué no se puede dar, cuáles son los alcances si damos la información. Muchas veces nos asustamos, decimos, no, es que esta información no te la puedo dar. Bueno, pero ¿por qué no me la puedes dar? No, nada más es el negar la información, es el tenemos que justificar el por qué no la podemos dar. A veces nos hacen preguntas tan simples y tan sencillas que nos volvemos, yo les digo vulgarmente, se nos hace bolas el engrudo. A veces es más fácil decir sí o no y el por qué a negar información. Para mí es más fácil darla que negarla, es más complicado el negarla porque tenemos que justificar el por qué no la damos. Entonces, pero bueno. Eso me toca a mí dentro del fortalecimiento de la cultura de la transparencia dentro del municipio y dentro también de nuestros organismos públicos descentralizados. Dentro de todo, no quisiera quitarles mucho tiempo con todo el informe que les hice aquí. Me gustaría más concretarme a los números, yo creo que soy un poco más numérica. Pero bueno, dentro de la oficina, desde el 1 de octubre, traté de hacerles el informe hasta el 31 de agosto, que fuera un poquito lo más amplio posible. Hemos girado cerca de 950 oficios a las diferentes áreas del ayuntamiento para poder solicitar la información fundamental, para poder cumplimentar con el tema
de la Plataforma Nacional de Transparencia para poder subir toda la información al CIPOT, para subir toda la información al banner de transparencia con nosotros, y hemos recibido más de 2.685 mails. Eso me implica a mí que tenemos una muy buena participación dentro del ayuntamiento. Son muy pocas áreas en donde, por la misma carga de trabajo que tienen, sí se me retrasan una semana, 15 días, pero lo reitero, creo que somos de los municipios que más actualizado tenemos nuestro portal. Ojalá y en las próximas evaluaciones así nos lo hagan notar las instancias correspondientes. Hemos dado 79 registros a usuarios en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué significa esto? Que en todas las áreas del ayuntamiento nosotros generamos la red de enlaces. Cada uno de esos enlaces debe de tener su propia contraseña, sus usuarios y contraseña, para que ellos mismos suban la información en relación a la Plataforma Nacional. En relación al banner de transparencia, nosotros nos encargamos de la publicidad de la información. Y nos encomendaron más de 156 formatos en la PNT. La PNT, la Plataforma Nacional de Transparencia, además de subir la información que nos pide la Plataforma Nacional, también tenemos que cumplimentar con la información fundamental que se pide en el artículo 8 y 15 de la Ley de la Transparencia, de la Ley de Transparencia del Estado, perdón. Entonces, sí es una carga de trabajo en materia de publicidad sumamente pesada, sin embargo, creo que hemos hecho un muy buen trabajo con el equipo que tengo ahí en la oficina. En el registro, y este número a mí me encantó porque ahí nos refleja el tipo de chamba que hace todos y cada uno de los enlaces que tenemos dentro del ayuntamiento. Y hemos tenido hasta el 31 de agosto, perdón, más de 377,000 registros de ingreso a la plataforma para carga de información. Eso implica que todos los compañeros al interior del ayuntamiento sí se ponen las pilas para subir la información tanto en la plataforma como en el envío de la información fundamental que nos mandan a nosotros. Hemos hecho más de 40 capacitaciones al interior del sujeto obligado y, les repito, también a los organismos públicos descentralizados. Recuerdo que alguna vez me dejaron la instrucción en esta comisión de darle seguimiento a los OPDs, que sí había un poquito de pérdida de información, no sabían en realidad cómo se manejaba la unidad, y algunos sí tenían alguna noción, pero vaya, ¿cómo le diré? Desconocían muchos ámbitos en materia de transparencia. Entonces hemos tenido la fortuna y ellos han tenido la confianza con su servidora de que se han acercado y me hablan y me dicen: maestra, ¿cómo resolvemos este asunto? Y creo que poco a poco hemos ido dándole salida también a los organismos públicos sin que sea carga para el ayuntamiento en materia de transparencia. Sin embargo, creo que hemos formado un buen equipo de trabajo y nos hemos ayudado mutuamente. Y en materia de acceso a la información, del 1 de octubre al 31 de agosto, repito, hemos recibido 2.372 solicitudes. Hemos también tenido recursos de revisión. A mí no me gusta tener un recurso, sin embargo, a la fecha he tenido solamente 105 recursos de revisión. El número se escucha grande, pero si sacamos un porcentaje en cuanto al nivel de solicitudes, traigo un 4.46% de recursos de revisión en cuanto a las solicitudes de acceso, de solicitudes de acceso a la información recibidas. Y recursos de transparencia solamente hemos tenido uno que fue sobreseído. Eso implica que el recurso quedó sin materia en virtud de que el ayuntamiento acreditó que no tenía razón de ser el recurso de transparencia presentado por aquel recurrente. Entonces, a grosso modo, ¿qué le puedo decir, regidor? Mi oficina va trabajando con algunas dificultades, pero bien. Eso es en el tema de la operatividad. En el tema administrativo, pues tuvimos la fortuna de firmar el convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia, con el colectivo Por Municipios Transparentes, SINTRA. Hemos también, además de toda la publicidad que hacemos en cuanto a la Plataforma Nacional, en cuanto al CIPOT, en cuanto a la información fundamental del banner que con nosotros del ayuntamiento, también colaboramos con el colectivo SINTRA, y además de toda la carga de trabajo que tenemos en esto, también subimos la información relativa con ellos y cumplimentamos también su herramienta de trabajo. Gracias a ustedes y a los demás regidores se logró hacer la reforma de algunos reglamentos que dentro de la herramienta de SINTRA nos pedían
que fuera accesible, y que era el accesible para ellos. Recuerdo mucho un tema que decía, bueno, es que las sesiones deberían ser públicas y abiertas, y había mucha confusión en ese tema, porque decían, bueno, es que todas las sesiones son públicas, sí son públicas, pero no son abiertas. Bueno, es que sí tengo la puerta abierta. No, el tenerla abierta es decir, oye, puedo participar, y es darle el acceso a cualquier persona que pase a nuestras sesiones y que nos pueda participar. Entonces, se logró esas reformas, y hoy por hoy tenemos un municipio más participativo en cuestión con la comunidad y más abierto en materia de transparencia. Entonces, sí hemos hecho todos esos logros, que de verdad fue un logro generar esas reformas a los reglamentos. Y la verdad, gracias a usted, regidor, a la regidora, al síndico, que siempre han estado apoyándonos, se realizó ese logro, que para mí fue muy, muy satisfactorio haberlo realizado, sinceramente, porque sí fue, es algo que si hoy Sintra nos evalúa, puedo garantizarle que sin la ayuda de nadie podemos obtener una calificación limpia con un 100, trabajando con la gente de mi oficina y sobre todo con el apoyo de todos ustedes, porque se logró eso. Entonces, además de los convenios y de las mejoras que se realizaron dentro de la oficina, bueno, pues contamos, somos, incluyéndome con todo mi equipo, somos 13 gentes en la oficina que día a día pues trabajamos. La verdad es que contamos con un muy buen equipo, tengo un muy buen personal que se pone las pilas en la materia, que sabe ya de la materia, y que la verdad yo no pudiera dar estos resultados sin el equipo que yo tengo atrás. Eso a grosso modo sería todo. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su intervención y les pediría a mis compañeras regidoras si desean hacer el uso de la voz. Adelante. Sí. Gracias, regidor presidente. Directora, pues bueno, agradecer esta oportunidad de conocer el trabajo que se está realizando dentro de la unidad de transparencia, y por otro lado también reconocer el gran trabajo que se ha realizado. No es un trabajo fácil, porque desde un inicio que se trabajó, que se aperturó esta instalación de esta mesa, pues estuvimos viendo cuáles eran los objetivos, las necesidades y qué es lo que teníamos en que incidir y reformar o modificar en el proceso. Creo que a un año de trabajo de esta administración, en específico de parte de la unidad de transparencia, se ha notado mucho la diferencia entre lo que se hacía anteriormente, aunque a lo mejor éramos uno de los municipios mejor evaluados. Creo que ahora sí hay mucho más material, mucho más documentación, mucho más resultados que son visibles tanto de manera interna, administrativa para el propio ayuntamiento, como para los ciudadanos, ¿no? Al fin y al cabo, el objetivo de la transparencia es lograr que todos los ciudadanos que estén interesados en conocer qué hace el gobierno y cada uno de los que somos servidores públicos o sujetos obligados dentro de la administración, es que conozcan qué realizamos, en qué ejercemos los recursos, qué toma de decisiones hacemos. Y esto es un compromiso que lo venimos haciendo de parte de todos, pero si no tuviéramos una guía en específico de parte de usted como encargada de la unidad de transparencia como titular, también nos perderíamos. Y en el caso particular, sí quiero agradecer, porque a nosotros como regidores también durante todo el año hubo la oportunidad de que los ciudadanos nos estuvieran preguntando en diferentes aristas, y siempre fue un proceso de decirnos, falta documentar esto, falta el oficio, ¿no? Y eso lo agradecemos, y lo digo, lo reconozco a usted y a todos y cada uno de los integrantes de este equipo. El tema de la transparencia en estos momentos de la rendición de cuentas permite también, en dado caso de que no estemos haciendo de manera adecuada las cosas, corregirlas y si no sancionarlas. Pero es aperturar y que conozca de manera significativa, de manera transparente, qué es lo que está ocurriendo dentro del gobierno del municipio de Tonalá. Entonces, felicitarla y mi reconocimiento. Si hay necesidad de algo, escuché de manera rápida, estuve leyendo algunos temas, y la protección de datos personales, yo creo que eso también sería importante que sí lo hiciéramos un poquito más, que le diéramos más capacitación a los servidores públicos, porque hay algunos datos que son sensibles o de información, como lo menciona, de protección de información personal, que no pueden ser compartidos, y que también tenemos que tener el conocimiento que sí se puede compartir, que no se puede compartir,
y efectivamente también hacerle conocimiento ciudadano que hay un tope de la información que podemos entregar, o hay una información que también es reservada, que tiene que ver con temas de seguridad, que puedan dañar las finanzas del propio municipio. Entonces también hay alcances. No van a decir, entonces no es transparente todo. Sí, sí es transparente, pero hay alcances que por temas de seguridad y de protección de la información que todos los servidores públicos y los ciudadanos tienen de proteger su información confidencial y privada, pues eso sí tenemos que seguir cumpliendo, ¿no? Que seguirlo cumplimentando, pero hay que hacerlo de conocimiento también para todos los trabajadores y para los ciudadanos, ¿no? Entonces, si hay algo más que escuché en esta parte decir, bueno, con algunas restricciones, nos gustaría conocer cuáles son esas restricciones o cuáles son esos temas que pudiéramos apoyarle nosotros como comisión para poderle facilitar aún mucho más su trabajo. Y efectivamente, no necesitamos ni que nos hagan, ahora sí, por decirlo, ningún favor, ninguna instancia para evaluarnos, porque considero que se ha realizado un gran trabajo de parte de la unidad de transporte. Ahora sí que, mejor dicho, que vengan y nos evalúen lo que quieran, y lo podemos solventar. Sí. Sí, la verdad es que hace algunos meses sí estaba yo bastante preocupada, porque sí, no cumplíamos al 100, eso es una realidad. A mí me sorprendía cómo en administraciones pasadas en este municipio lograban el 100, cuando a mí me entregan la oficina y yo me pongo a hacer el análisis de lo que tengo en la oficina, pues yo decía, pues ¿cómo les dan el 100 si no existen esta modificación a los reglamentos? ¿Cómo les dan el 100 si no tienen esto? Pero bueno, cada quien hace su trabajo como puede y con los alcances que tiene. Entonces, válido, a mí nunca me ha gustado hablar mal de los anteriores a mí, porque yo algún día también voy a ser la anterior. Entonces, yo respeto mucho el trabajo de todas y de todos, pero sí, a mí me sorprendía el cómo. Entonces, para mí era un reto el decir, bueno, si a mí me dejaron con una calificación de 100 en el tema de Sintra, pues yo tengo la obligación de mantenerlo. ¿Y cómo lo tengo que mantener? Bueno, pues yo no tengo ciertas facilidades, entonces yo tengo que hacer el trabajo como corresponde, a realizar las modificaciones a los reglamentos, publicar la información como corresponde, de acuerdo a los criterios que me establece Sintra, publicar la información fundamental de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ITEI. Entonces, si aún con eso, yo teniendo mis cuentas perfectamente bien elaboradas, no me ponen el 100, bueno, pues entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de situaciones. Pero si yo sé que mi trabajo está bien hecho y que si ya realizamos los temas administrativos como corresponde y aún así no logro el 100, pues entonces hablamos de otro tema. A lo que me refería es, por ejemplo, en algunas de las áreas, por la propia carga de trabajo que tienen, a veces se retrasan en el tema del envío de la información fundamental, y eso es lógico y en todos los municipios se vive y en todos los sujetos obligados. Pero al final de cuentas siempre lo envían, digamos tarde, pero lo envían. Entonces, hoy por hoy, le puedo asegurar, si usted ingresa a la información fundamental, o a la propia plataforma, somos uno de los municipios, porque yo he hecho el ejercicio, que tenemos la información pública fundamental más actualizada. Entonces, eso se debe también a la chamba que todos hacemos. Yo siempre he dicho, la transparencia dentro de los municipios, administrativamente hablando, pues es una piedra en el zapato, porque haces tu chamba y además mandas la información a transparencia. O sea, es un trabajo doble del enlace que tenemos nosotros como la dirección de transparencia y esa persona que trabaja en la dirección, cualesquiera que sea, además de hacer su chamba, hace el tema de transparencia. Son pocas las oficinas en donde el enlace se dedica única y exclusivamente a enviarme la información. Entonces, además de hacer su trabajo habitual de todos los días, se dedican a mandarme todo lo de transparencia. Entonces, eso todavía es más logro para esas áreas y además son muchos de los más cumplidos. Entonces, por poner un ejemplo, el enlace que tengo en la coordinación de seguridad, ella se encarga de todas las áreas de la coordinación y es una de las mejores enlaces. Entonces dices, no es posible que esta chava que tiene a su cargo bomberos, comisaría, servicios médicos, su dirección jurídica, ahora también ya tiene movilidad, y me mande todo en tiempo y forma y sea de las puntuales y además las respuestas son concretas, precisas, fundamentadas. No puede ser que le pido la información a esta área donde casi no tienen chamba
y me lo manden al octavo día, ¿no? Entonces, pero eso depende de cada una de las personas al interior de cada una de las direcciones. Esa es la batalla que tenemos todos los días. Sin embargo, hemos salido muy bien avantes, creo yo. Todos se ponen las pilas de una u otra manera. He tenido la fortuna de que en todas las direcciones me han abierto las puertas con la confianza que me brindan los directores, y eso facilita mucho mi chamba, porque yo le decía a algún amigo en algún momento, ok, me voy a trabajar contigo, pero si tu gente no me da picaporte, no me da la confianza necesaria, pues no sirves de nada. Okay. Es una realidad, porque si el director, el regidor, cualquier funcionario de primer nivel no cree lo que nosotros como titulares de unidad les decimos, les asesoramos, lo que sea, no servimos nosotros para nada. Entonces, yo he tenido la fortuna de que confíen en mí y eso facilita mi trabajo, pero también pues me genera mayor responsabilidad, porque si yo te estoy diciendo, oye, desde mi punto de vista, esto debe, mándamelo de esta manera. Entonces, ya cuando te lo mandan dices, híjole, ¿y si metí la pata, no? ¿Y si no me lo estás mandando bien? Eso te genera más responsabilidad, eso te genera a que nosotros como titulares de unidad pues debes de estar más capacitado todos los días para poder brindar una buena asesoría, porque en muchas ocasiones me piden información que además la gente, y me incluyo, no somos buenas para escribir, no somos buenas para redactar, no nos damos a entender cuando escribimos, y a veces he tenido muchas solicitudes tan complejas y tan complicadas que me piden las perlas de la Virgen sin decirme que quieren las perlas de la Virgen. Entonces, además de descifrar qué es lo que quiere el solicitante, pues es complicado poder entregar lo que quiere. No es tan fácil leer un escrito, un correo electrónico. Todavía cuando tengo al solicitante en la oficina, pues se le puede preguntar, oye, pero ¿qué es lo que quieres? Para saber cómo ayudarte o cómo redactes tu solicitud. Pero cuando nos llega a través de la plataforma, pues es primero descifrar qué es lo que quiere. Saber si somos competentes como sujeto obligado, saber si a veces nos compete a nosotros como municipio, a veces le compete a algún OPD de con nosotros, pero a veces le compete a gobierno del estado. Entonces también nosotros tenemos que mandar las competencias, también tenemos que hacer prevenciones con lo que nos solicitan. No es así como que recibimos la solicitud y yo la mando. El otro día cierta persona me dice, oye, es que no es posible lo que haces, o sea, porque estoy viendo que tu solicitud se la mandaste a 15 direcciones, ¿por qué no se la mandas a uno y que se te conteste? Bueno, pues porque yo creo que Bomberos no me va a contestar lo del tesorero, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, a veces el propio desconocimiento de la materia pues no nos deja avanzar mucho, pero sí me han brindado la oportunidad de que me escuchen y les digo, pues es que es por esto, esto y esto, y ya entienden perfectamente la situación y envían la información como corresponde. O a veces me contestan, es que esto es totalmente... El otro día leía una respuesta a un oficio que yo envié, y la respuesta decía, es que lo que usted me está pidiendo va en contra de todo principio de transparencia. Entonces, pues para empezar, yo no lo pido, yo lo gestiono, ¿no? Y si no lo están pidiendo a través de una plataforma, si fue una persona físicamente a la oficina, si fue por teléfono, cualesquiera del medio de acceso, bueno, es apegado a la transparencia. Si yo veo que la solicitud cuenta con los requisitos que me establece la propia ley, a ver, primero, no es en contra de la transparencia. Que tú no quieras entregar lo que te están preguntando es otra cosa, o que no tengas la información, o con, no sepas cómo contestar, es otra cosa. Pero sí, esos son los problemas a los que nos enfrentamos. Después de que brindamos ya la capacitación, o la asesoría, mejor dicho, ya es cuando entienden y ya fluye mejor. Si me permite, sí, claro. Para darle continuidad, nada más, ¿el recurso de transparencia por qué fue? Eran de programas sociales, se presentó en diciembre del año pasado, casi para salir de vacaciones. Lo presentaron en el Instituto de Transparencia, nos lo remitieron a nosotros y nos decían que no teníamos publicada cierta información de programas sociales, si mal no recuerdo el tema. Nosotros acreditamos con las impresiones de pantalla del propio portal, inclusive fui yo a presentar el propio informe al Instituto de Transparencia. Lo presenté un día antes de que salieran de vacaciones, porque no me gusta dejar términos de raya.
y nos lo sobreseñaron. Nosotros acreditamos que teníamos perfectamente publicada la información y fue todo. Gracias. Regidor, por favor. Gracias, regidor. Primero, maestra, reconocerte la disposición y el esfuerzo que haces al frente de una institución ahora medular para el gobierno en todos los niveles. No tenía el gusto de conocerte, ahora que me integro me integran a esta comisión y creo que mis compañeros no me dejarán mentir que podemos hacer trabajo en equipo, entonces cuenta con una servidora. Y bueno, y preguntarte, comentabas que al inicio que en algunas áreas sí batallas a lo mejor por el tema de la información. ¿A qué se deberá? Ya decías que en algunas por algún tema de carga, puede ser en otras por desconocimiento o por hasta temor, porque operando en otras áreas en años anteriores yo escuchaba a compañeros que decían, ay, me llegó una solicitud de transparencia, entonces dices precisamente lo que platicabas, pues no te pasa nada, contesta, o sea, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Pero ahora sí que tú traes el pulso, ¿a qué se debe básicamente? En algunas áreas es la carga de trabajo, esa es una realidad, como les comentaba, en cada una de las áreas yo tengo un enlace. Entonces, ¿por qué tengo un enlace? Porque para mí es más fácil tener el acceso con el enlace, que es el que me va a resolver, a tener el acceso o con el regidor, o con el director, o con el tesorero, o con el funcionario de primer nivel, ¿no? Entonces, yo evito molestar a los funcionarios de primer nivel cuando es un tema operativo de todos los días, ¿no? Con todos tengo el acceso, afortunadamente, pero la chamba operativa debe ser con el enlace. El enlace es el que tiene el acceso interno a su área. Entonces, él es el que me tiene que resolver la situación. Si alguien no se la atora y no me resuelve, bueno, ya es cuando procuro molestar a los directores. Esa es en primera instancia la carga de trabajo que hay en muchas áreas. La falta de personal que hay en esas áreas también, ¿no? Les comentaba, hay gente que hace dos o tres funciones al mismo tiempo y aparte se encargan de la transparencia. Entonces, el otro día me decía un usuario, oiga, es que ustedes trabajan bien poquito. Bueno, no es que trabajamos poquito. Nosotros tenemos el servicio al público de 9 a 3 de la tarde. Pero, por ejemplo, en mi oficina nos quedamos a trabajar. Yo me he quedado en mi oficina hasta las 9 y ahora me quedamos solo en la cuarta. Entonces, la atención al público es de 9 a 3. Pero nosotros seguimos trabajando en puerta cerrada y en muchas de las áreas es así. Entonces, eso es por una parte. Y por la otra, le comentaba también, muchas veces es la falta de conocimiento de la materia. La gente sí se asusta. Digo, oye, ¿por qué me están preguntando esto? ¿Y por qué quieren saber esto? Bueno, para empezar, porque eres servidor público. Nosotros como servidores públicos tenemos muy poquitas cosas privadas. Esa es una realidad. O sea, los que tenemos cargos directivos, pues nuestra firma no es privada, nuestra imagen no es privada. Mi número de celular sí, porque yo lo pago. Si me lo pagara el ayuntamiento, mi teléfono sería público, mi número es público. Mi cuenta de correo electrónico personal es privada, pero mi cuenta de correo institucional es pública. Entonces, yo tuve la fortuna de especializarme un poquito en materia de protección de datos personales y, por ejemplo, hoy INAI ha hecho una clasificación de más de 2.700 datos personales relativos a una persona. Y estamos hablando desde el iris, la huella, el color de ojos, su forma de la uña, de tu tono de pelo, las orejas, las formas, tu voz, tus dientes. Todo eso son datos personales, tu ADN, tu tipo de sangre, tu domicilio, el nombre. Tu nombre como servidor público pues no es un dato personal. Tu edad, yo me pregunto, tu edad como regidor, ¿será un dato personal? Sí, es un dato personal, pero no es sensible. ¿Es un dato personal? Sí. Porque además, para ser regidor no establece una edad mínima o máxima. Si estableciera una edad mínima o máxima, tu edad sí sería pública. Pero como no establece, yo te puedo decir, ¿tengo tantos años o no tengo? ¿Para qué me preguntan? Sí, mejor el pelo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué más da? No, o sea, yo pregunto, ¿en qué te afecta si te preguntan cuántos años tienes? Porque en el ayuntamiento que tenemos hoy hay mucho regidor joven, hay muchas regidoras jovencitas, entonces
y hay unos un poco más grandes. Entonces, pues a mí si me preguntan mi edad, yo no tengo tapujos con decirlo, pero habrá quien sí, ¿no? O sea, a veces, le repito, alguien te puede decir, es que, ¿qué les importa? Y me ha tocado que me contesten, es que, ¿qué les importa cuánta edad tengo? Pero, ¿en qué te afecta, Flor? ¿No? Yo creo que lejos de que te afecte, pues mira, es más transparente tu actuar como regidores, nosotros como servidores públicos. Yo no creo que a alguien le interese o nos perjudique que sepa nuestra edad, aunque es un dato personal que lo puedas dar o no, es una decisión tuya si no lo presentan en una solicitud de información. Pero la verdad es que yo creo que sí hay que medir que sí, que no, ¿no? Y para mí el tema de ser transparente, pues la verdad es que ya tengo más de 15 años en esto, entonces para mí es algo tan cotidiano que no me asusta, sinceramente. El otro día un compañero, oye, es que fíjate, no sabemos cuánto gana fulana, que no sé qué, y para mí es tan común saber cuánto gana usted, cuánto gana la regidora, el presidente, porque es público. Entonces, pero es el medio en el que nos desenvolvemos que puede ser lo más sencillo para mí o puede ser lo más engorroso para él. Entonces, pero es eso. Bueno, yo último punto nada más. Hablabas, por ejemplo, de tu enlace con comisaría. No sé si como parte de los trabajos de la comisión pudiera ser hasta hacerles como un reconocimiento periódicamente que tú les puedas brindar la información al regidor, a nosotros decir, oye, mira, esta dependencia, tal enlace, nos va súper bien con ellos, a manera como de motivación, de reconocimiento, es correcto. Sí, la verdad, hay muchos enlaces muy buenos. Yo les digo, mis clientes VIP son recursos humanos, bueno, yo lo identifico como comisaría, pero en mi coordinación, tesorería. En tesorería tengo varios enlaces por la carga de trabajo que tienen ellos. Entonces, yo, por ejemplo, en la comisaría tengo uno y esa chica se hace cargo de toda la estructura. Entonces, para mí eso es un reconocimiento extraordinario, porque además de ser buena, pues se hace cargo de todo. Yo, por ejemplo, en tesorería tengo un enlace para cada una de las direcciones. Y ahí, pues, como en todas las áreas, tengo picaporte y tengo la oportunidad de hablar con el director directamente, decirle, oye, no me han mandado tu enlace. Entonces, evito yo darles lata porque pues, todos los directores traemos otro tipo de actividades. Además, echar la carga de transparencia, pues como que no se da. Pero, por ejemplo, la de recursos humanos también es muy buena. Hay muchos, muchos, muchos enlaces muy dedicados, muy precisos, que vale la pena sí darles un buen reconocimiento. Muchas gracias. Sí, ¿todo? Sí, nada más para sumarme, por supuesto, a la propuesta de la regidora Verónica, claro que sí hay que, y bueno, de entrada también reconocerle a usted, ¿verdad? Seríamos los primeros que hiciéramos. Pero no quisiera dejar a un lado también el trabajo tan importante y la conducción que ha realizado el presidente de la Comisión de Iglesia, el regidor Juan Carlos. La verdad, el tema de transparencia no es sencillo para quienes no estamos muy adentrados todavía en estas cuestiones, pero agradezco esta apertura, la oportuna disposición de atender los temas que como regidores también le solicitamos. Y pues bueno, por supuesto que nuestro presidente municipal, que siempre ha estado pues atendiendo de la conducción de todas las, no nada más como presidente, no, pues le toca a todas las áreas hacer una supervisión y que se estén llevando con este mismo efecto de que seamos un gobierno transparente. Entonces, también mi reconocimiento para usted, regidor, por creo que la comisión quedó en muy buenas manos como presidente y sobre todo también por sus integrantes. Les cuento. Muchas gracias, regidor. Quisiera, si me lo permiten, concluir mi intervención. Primero, reiterarle el apoyo, maestra Nancy. Muchas gracias. A la labor que realiza. La verdad es que, como lo decía la regidora Marta, pues hay que entenderle, pues a veces, y conocer más que entenderle, familiarizarse, ¿no?, con el tema, porque tampoco es un tema que no puedan desarrollar todos los que nos dedicamos al servicio público. Creo que más bien es familiarizarnos con la terminología, con los procesos, para poder pues meternos y cumplir con nuestra obligación. No es algo del otro mundo, pero sí, de primero que uno le entra a estos temas, pues así es, ¿no? Oye, ¿cómo lo vamos a hacer para cumplir? Nos tocó en la Cámara de Diputados estar también en la Comisión de Transparencia
y luego pues todo el mundo tiene temor, oye, pues qué vamos a decir, qué vamos a esconder, casi casi decían, ¿no? Pues compañeros, sino vamos a decir todo, porque tenemos que, obligación, salvo el tema de la protección de los datos personales, tenemos que dar a conocer todo lo que hacemos, inclusive nuestras haciendas y todo. Y a veces pareciera que no está familiarizado que es muy difícil, pues, o que implica inclusive dar información que pueda implicar responsabilidad o alguna implicación que les pueda causar algún problema. Creo que en medida que los funcionarios, los enlaces, todo el mundo se va capacitando, se va familiarizando con el tema, se vuelve más sencillo y se da uno cuenta que no es tan difícil cumplir, ¿no? Y ahí tendríamos que reconocerle a toda la unidad de transparencia, maestra, a usted. Gracias. Porque además es un trabajo sistemático. Nosotros reconocemos que no es un tema a veces del aplauso fácil, ¿no? De tenerlo que hacer un día, sino es trabajo sistemático, ¿no? De cumplir todas las áreas para que no se le caiga ninguna de los indicadores que vamos a ser evaluados, pero que usted los trae ya por ahí muy bien medidos y que dice, bueno, yo ya cumplo en todos los rubros conforme a la legislación. Porque luego si se le baja uno o se le baja la atención a uno de los indicadores o de las obligaciones, pues ahí por ahí puede caer la calificación que tenemos como municipio, ¿no? Nosotros reconocerle, ofrecerle, reiterarle nuevamente el apoyo. Ha sido, sí, momentos a veces que hemos tenido que, inclusive con los mismos compañeros, asesores y regidores, meternos a explicar el tema, por ejemplo, de los reglamentos y todo eso, sensibilizar. Y bueno, a final de cuentas hemos recibido el respaldo de todos los compañeros regidores, de la Comisión de Reglamentos, de todo, para poder adecuar la legislación y que se facilite el cumplimiento con las metas del área de la Unidad de Transparencia y estar listos para la evaluación que tengan que hacer con base a los convenios, tanto del Instituto de Transparencia como al colectivo Sintra, ¿no? Segundo, estamos caminando, yo creo que este año nos queda como reto el poder consolidar el tema del gobierno abierto, es un tema muy importante. Y yo lo veía en la comisión anterior donde estuve con mi compañera Verónica y con otros compañeros regidores, lo hemos visto en algunos temas que también deberíamos de fomentar, y es un tema también novedoso que no se da, en el tema del cabildo abierto. Hay muchos temas que legislamos, sobre todo aquí en el municipio, que nosotros lo vimos en la Cámara de Diputados y que seguramente quien está en estado del Congreso del Estado también se ve, cómo se hacen los parlamentos abiertos, los cabildos abiertos, se consulta a la ciudadanía de manera abierta, ¿no? A las asociaciones que tienen, hace un momento, y hago alusión por el tema, estamos analizando en la Comisión de Reglamentos, junto con otras comisiones, el tema de la modificación, por ejemplo, del reglamento de la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, muchas de las modificaciones a los reglamentos que hemos hecho aquí en el municipio se hacen solamente con la percepción o la idea o la capacidad que tienen, el conocimiento que tienen los asesores de los regidores y los mismos regidores. Creo que es un paso que tenemos que dar. El tema de gobierno abierto creo que ya se está caminando, ya se instaló el Consejo de Gobierno Abierto. Habrá que abrirnos a la sociedad para que conozca cómo trabaja el ayuntamiento, cómo están cumpliendo con las solicitudes de los servicios, cómo se está ejerciendo el recurso público, todo lo que tiene que ver con un gobierno transparente, un gobierno abierto, sobre todo en el ejercicio de nuestra función como ayuntamiento. Pero también como cabildo, pues, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros dictaminando las modificaciones a los reglamentos en todas las comisiones sin consultar a veces a la ciudadanía, ¿no? Cuando son temas que implican pues afectaciones o mejoras o beneficios para las y los tonaltecas. Pongo un ejemplo, hemos estado en el tema del aseo público, ¿no? El reglamento de aseo público, donde implica sanciones, donde implica multas, el tema inclusive de la ley de ingresos y próximamente del presupuesto de egresos, donde en otros ámbitos, como insisto, como en los parlamentos, en los congresos, pues se consulta a las asociaciones especializadas en esos temas para que emitan su opinión, ¿no? Más si son grupos vulnerables, si son grupos de la sociedad que tienen discapacidad, que son gente a la que hay que darle especial atención, pues habríamos que consultarlos para ver qué es lo que dicen ellos, y que a veces no se le quede solamente el espíritu o la percepción de quienes estamos aquí del lado del cabildo, ¿no? Y bueno, el último tema era pues este ejercicio que estamos haciendo hoy, ojalá, y también nosotros traemos la idea de presentar una iniciativa y se la vamos a compartir, si se quieren sumar los compañeros integrantes de la comisión, de que este tipo de ejercicio, de que los directores de las áreas o los titulares de las diferentes áreas comparecieran a una especie de glosa, pero que estuviera reglamentada, a que fuera obligación que todos los titulares de las diferentes dependencias acudan a las
comisiones que por su tema les corresponda y que rindan un informe y puedan analizar inclusive a fondo, inclusive debatir y conocer a detalle las cifras que se presentan en el informe general que hace el presidente municipal, ¿no? Entonces, nosotros estaremos presentando un tema para presentar una iniciativa en este año. Creo que es un reto el poder construir una iniciativa, primero para que sea legal y formal el tema del cabildo abierto, que estemos obligados a cuando menos tener una sesión donde convoquemos a la sociedad civil para que nos emita su opinión sobre los diferentes temas que aprobamos en el ayuntamiento, en el cabildo, y segundo, el que esta rendición de cuentas pues no sea de manera libre, pues, o sea, espontánea, de que cada quien la haga cuando quiera, sino que esté reglamentado, que todos los directores y todas las áreas puedan hasta fortalecer el informe que realiza el presidente cada año y rindan cuenta ante las mismas comisiones, ¿no? En una especie de glosa, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Cerraría básicamente con sumarme al tema de la evaluación. Creo que hay que tener una evaluación de cómo están funcionando esos enlaces. Si bien sabemos que es una función que se habilitó como una tarea adicional de la que ya realizan, o sea, quienes son los enlaces en materia de transparencia, se les habilitó esa responsabilidad adicional a la responsabilidad que ya tienen en sus áreas, diferentes áreas, en sus diferentes direcciones, pero sí hacer una evaluación, y bueno, quienes tengan algún problema, pues quizás sea un problema de capacitación y de preparación, ¿sí? O a lo mejor de inclusive un cambio de responsable en los enlaces que tienen las diferentes dependencias. Y por supuesto sumarme a quien lo están haciendo de manera extraordinaria y que están haciendo un buen trabajo, pues a lo mejor hacer una entrega al mérito en la transparencia, que lo promovemos como comisión y les entregamos un reconocimiento anualmente a quienes contribuyen a que este municipio sea más transparente. Y estamos al pendiente de las mediciones que nos van a hacer, maestra. Sí, para estar al pendiente de espero que en octubre inicie la evaluación de Sintra. Ellos van a evaluar el trimestre inmediato anterior, que sería julio, agosto y septiembre. Entonces, ahí les encargo su Pues muchas gracias, ¿no? Si hay alguna otra. Gracias a usted. Agradecerle, maestra, su intervención, y le pediría al secretario que continúe con el orden del día. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, consistente en correspondencia y turnos recibidos. Se informa que no hay correspondencia hasta este momento ni turnos recibidos, ¿no? Continuamos con el orden del día, secretario. Sexto punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si alguien tenga algún asunto varios. Adelante, regidora. Sí, gracias. En razón que hace algunos días, esta semana, a través de los diferentes medios de comunicación, se expresó que ya se iban a realizar de nuevo las multas e infracciones por cuestiones de estacionómetros municipales. No sé, regidor presidente, si tienen, yo había solicitado hace algunos meses que se hiciera una auditoría al tema de los parquímetros. No sé si el área de Contraloría le ha informado algo al respecto para que ya pudieran hacer, o qué avances tenemos respecto a esa iniciativa que presenté, que nos pudiera compartir la información, por favor, presidente. Sí, muchas gracias, secretaria. Sí, decirle que está el dictamen hecho, está aprobado, ¿no? Está aprobado por nosotros y está detenida la opinión de la Comisión de Movilidad. Lo platicamos con el presidente, tema nos decía que había ya algunas auditorías que ya se habían realizado, regidora, y entonces estuvimos la disposición, y así se lo mostramos en una nueva redacción al presidente de la Comisión de Movilidad, para que en vez de la iniciativa que usted tuvo a bien presentar era que se realizaran las auditorías pertinentes, y entonces modificamos la redacción para que fuera el que nos informara cuáles son los resultados de esas auditorías, ¿no? Entonces, pues estamos que emita su opinión la comisión. Ha sido un tema ahí como que ellos no traen el tema de la voluntad, pues, de querer sacar el tema, pero nosotros lo que haríamos es emitir el dictamen en el nuevo sentido de que se remita la información, y que pues, ellos si van en contra, pues que decida el pleno, pues, ¿no? O sea, ellos si no emiten su opinión favorable, pues que la emitan desfavorable, y entonces el pleno es el que, conforme al reglamento, es el que decide, ¿no? Entonces vamos a darle celeridad a este tema. El presidente nos informó que ya había resultado de las auditorías, y entonces dijimos, bueno, pues entonces vamos a encauzar el dictamen a que se nos entregue el contralor. ¿No? Así es. ¿Algún otro?
Adelante, secretario. No existiendo registro de más asuntos varios, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día, consistente en clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Previo a finalizar y dar por clausurada esta sesión, agradecerles, señora Verónica, regidora Marta, a la maestra Nancy y a todos este primer año que hemos coincidido, los meses que tenemos aquí con usted, regidora, pero pues, a seguir trabajando. Yo creo que ahí, por agradecerles todo el respaldo que hemos recibido de su parte, ¿no? También para trabajar aquí en la comisión. Y para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Por lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 14 horas, con las 14 horas del día 22 de septiembre del 2022, agradeciendo de antemano su participación y los invitamos a tomarnos una foto. Gracias. Gracias.